Pues estamos con Miguel Vaquero, entrenador del Club Deportivo Ilunion de Madrid. Bueno, Miguel, ¿cómo ves esta semifinal? ¿Cómo se plantea este partido? Hola, buenas tardes. Bueno, con muchas ganas. Nosotros estábamos deseando que llegase la Copa del Rey. Hemos tenido un primer partido duro contra un muy buen Mideva Extremadura y nos enfrentamos contra Bilbao con muchas ganas, con ganas de seguir compitiendo y seguir trabajando para conseguir el título. ¿Dónde crees que pueden estar las claves de qué equipo puede dominar el partido según sus armas? Bueno, somos dos equipos que nos gustan bastante las transiciones, jugamos con jugadores grandes los dos equipos, entonces las situaciones de man-out y las transiciones serán bastante decisivas, no tanto por las faltas que podamos sacar, sino por las ventajas que podamos sacar en superioridades de 5 para 4 o de 5 para 3. Y bueno, para vosotros también esta pista es un ensayo conocerla ya para luego para la Euroliga, ¿no? Eso es, organizamos en esta misma pista, en el Polideportivo Marqués de Samaranch, los cuartos de final de Europa, dentro de aproximadamente un mes. Así que bueno, esta mañana ya hemos tenido la primera toma de contacto con la pista y sí, acostumbrándonos que jugaremos aquí esa gran fase clasificatoria. Pues nada, mucha suerte, que os salga un buen partido y que nos hagáis disfrutar. Muchas gracias, gracias. Pues ahora, esperando la llegada de Esteban Núñez, el entrenador de Vida Ideac Bilbao. Y en cuanto que lo tengamos con nosotros, pasaremos a entrevistarle después de haber oído las palabras de Miguel Vaquero, que ya era pregunta obligada después de preguntar sobre la Copa, el preguntar sobre esta Euroliga que disputará el equipo madrileño como organizador aquí en Madrid, lo que dará para clasificarse para la Final Four de la Euroliga. Vamos a ver si ya localizamos al entrenador de Vida Ideac. Ya se acerca hacia nuestra posición y vamos a ver qué es lo que opina sobre. Pues aquí lo tenemos. Hola, Esteban. Tenemos a Esteban Núñez, entrenador de Vida Ideac Bilbao. Bueno, ¿cómo se presenta el partido y cómo estáis después del partido tan apretado de esta mañana? Pues yo creo que se presenta difícil, ¿no? Jugar contra Ilunion y aún más en su casa siempre es difícil, pero también bonito a la vez. Como dices, esta mañana el partido ha sido apretado, yo diría que atípico incluso, ¿no? Con fases del partido en los que los porcentajes sean muy bajos, luego fases con porcentajes mucho más altos. Hemos estado haciendo la goma durante todo el partido y la única vez que nos hemos puesto por delante ha sido a falta de 5 segundos. Entonces, bueno, un partido raro, pero pues todavía un poquito con el subidón y esperemos aprovecharlo y que no se nos acabe la gasolina. ¿Y cuál crees tú que pueden ser las claves? ¿Qué equipo puede imponer sus armas a el otro y cómo crees que se puede imponer? Bueno, yo creo que siempre las defensas son importantes. Y un nivel defensivo alto es importante, pero yo te diría que casi, a pesar del talento ofensivo que tiene Ilunion, es que me parece un equipo súper defensivo y defensivamente muy ordenado, muy grande, muy intenso. Yo diría que la clave para nosotros por lo menos está en tener un buen ataque ordenado y con paciencia para poder enfrentarnos a esa súper defensa que tienen. Pues muy bien, Esteban. Muchísimas gracias. Que salga todo muy bien. Y que nos brindéis un magnífico espectáculo. Muchas gracias. Pues ya hemos hablado con ambos entrenadores y ya nos quedan 10 minutitos para disfrutar de la segunda semifinal de la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas. Escuchar el instinto. Hablar de esfuerzo. Hacer de cada reto una oportunidad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Cuando leáis esta carta ya me habré ido. Seguramente os cause tristeza leer esto, pero Martita se va. Sale de vuestras vidas. Sé que todo lo que habéis hecho es para protegerme, cuidarme. Cuando me elegíais la ropa, cuando andabais por mí, me mostrabais el mundo
o me hacíais el avión. O hacíais que la mirada de la gente en la calle no fuera tan dura para mí. Papá, mamá, cuando me enseñabais que mi altura no era ningún problema, estabais ahí. Por eso, creedme, si os digo que yo os quiero más que a nada. Pero Martita se tiene que ir. Es lo mejor para todos. ¡Martita! Solo espero una cosa. Que le deis la bienvenida a Marta, que se parece mucho a mí, pero que quiere intentar hacer cosas por sí sola. Y quiere que le dejéis intentarlo. Ir a ser Erasmus, aunque os dé tanto miedo. Marta quiere tener novio. Luis es el chico que quiere a su lado. Quiere atreverse a vivir su vida. Porque Marta sabe que no vais a estar aquí toda la vida. Por eso mismo, Martita tiene que irse y dar paso a Marta. Marta quiere ser cualquier persona. Es lo último que os pide Martita. Fundación 11 y el Fondo Social Europeo lanzan una oportunidad para ser yo. Para que miles de Martitas puedan ser Marta. Porque sus padres pueden hacerles el mayor favor de su vida. Dejarles vivir la suya. Una oportunidad para ser yo.
tres minutos, mejor dicho dos, los que nos separan de las 7 de la tarde, la hora prevista para que inicie esta segunda semifinal, la que enfrentará al Villaidea de Bilbao y al Unión de Madrid. Se está ya procediendo a la presentación de los jugadores del conjunto vasco, a los cuales vemos ahí en el roster, entrenados por Esteban Núñez, que era quien dirigía sus palabras, sus impresiones previas al encuentro, a nuestro compañero Juanma Búrgalo. Y a continuación escucharemos al speaker la presentación de el Unión de Madrid, el vigente campeón de Copa. Decíamos que ahí estaba la presentación de las colegiadas del encuentro, Patricia Díez, Laura Salgado y Araceli Mulet, junto a los contendientes en la lucha por esta segunda plaza, los dos equipos que buscan medirse en la gran final al Amiad de Albacete, que se ha clasificado en la semifinal anterior. Dos equipos, el equipo de Madrid, que se ha impuesto esta mañana por 62-44, partido cómodo, Juanma, que tú lo has visto y has estado narrándolo, al conjunto extremeño, 62-44, y el conjunto vasco, bueno, pues ha ganado, lo ha dicho su entrenador, en los últimos 5 segundos, después de ir por debajo todo el partido, le han dado la vuelta y han ganado el encuentro. Sí, ya lo ha dicho Esteban, que en la única vez que se han puesto por encima en el partido ha sido para ganar el partido. Entonces, él lo ha explicado muy bien, lo ha explicado muy bien, y la verdad es que es una maravilla que podamos hablar con los entrenadores antes del partido y que te cuenten las cosas realmente como las sienten, o sea, que no... Sí, que no ven atópicos, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, tanto Miguel como Esteban, pues, nos han comentado su idea sobre el partido. Y muy bien Esteban diciéndonos, todavía estamos por el subidón, porque, claro, un partido que tú te ves perdido a falta de un minuto, 5 puntos abajo... con una dinámica negativa tal, y de repente te pones por encima en los últimos segundos y ganas el partido, claro, aquí tienes que venir con el subidón. Ellos, como nos ha dicho Esteban, son muy conscientes de lo que tienen enfrente y bueno, pues tienen sus armas para luchar. Y tienen mucho a mejorar con respecto a esta mañana, que siempre puedes ir a más, ¿no? A peor ya, es difícil que lo haga porque han estado muy, muy mal en ataque y en defensa muy blandos también al principio. Entonces tienes que mejorar mucho para estar ahí frente a el Unión, pero tienes ese potencial. De hecho ya les ganaron en Liga, fueron 86-80, estuvieron ahí a punto en la ida, en la vuelta la juegan la semana que viene. Y hace 2 años se eliminaron en semifinales de la Liga. En fin, un equipo que ya sabe lo que es ganar a el Unión y en Madrid también. Sí, está claro que diría que es un equipo que ha crecido mucho en los últimos años. Está logrando jugar semifinales e incluso alguna final de alguna competición importante. Con lo cual, pues bueno, pues ellos siguen ahí haciendo su trabajo. Aquí el Unión, pues bueno, el Unión tiene el potencial que tiene, como han dicho, es un equipo muy completo donde si un jugador falla, otro puede estar a su altura y solaparle y no se nota mucho. Pero bueno, pero... tengamos en cuenta que el Unión depende mucho de Terry Bywater y de Alex Azuela, de que esa conexión no funcione, porque si esa conexión funciona, Villaidea pues lo tiene más complicado. En Villaidea vamos a escuchar las instrucciones de esta noche. Nosotros dos atacáis por el mismo lado, a correr, ¿de acuerdo? Marianic, a correr por aquí. En defensa, Manuel y yo os vais aquí, así es, como paso allí, o en medio y Yannick arriba, ¿vale? Pero, entonces, en función de cómo venga Terry, le mandas a él y te copla. Me da igual, pero
abrir la pantalla. Y Yannick ya le ayudará a Sier. Vale, no esperéis, ataca la pantalla. Bueno, ahí vemos como Esteban ha dicho que hay que dificultar lo máximo posible este error de Terry, saliendo a la pantalla siempre, rompiendo la pantalla para intentar que tenga siempre un jugador encima que no le deje colocar bien la silla. Tarea difícil, pero lo pueden hacer. Si sale una buena defensa y lo tienen bien ensayado y entrenado, lo pueden hacer. Sale el equipo vasco con el mismo quinteto que arrancó esta mañana, con Joshua Turek, con Asier García, con Sandoval, con Jasso, que es Jasso Sandoval de segundo, bueno, Blair y Manu Lorenzo. Manu Lorenzo. Sí, por parte de Ilunion, pues sale Zarzuela, Bill Leithan, Amadou Diallo, Pablo Labandeira y Terry Bywater, el mismo cinco que inició esta mañana el partido de cuarto. Dos quintetos muy previsibles y bueno, pues muy trillados ya, ¿no? Se conocen a la perfección y ya, además Bilbao, pues comentamos esta mañana que tiene un proyecto continuista, que mantiene el mismo bloque del año anterior, con lo cual eso te facilita mucho en el juego, ¿no? No estás cambiando todos los años dos o tres jugadores importantes y eso es fundamental. Sí, tiene una línea, el año pasado le fue bien, este año mantiene la línea y bueno, si este año también le va bien y quiere pegar un salto, pues a lo mejor tiene que buscar un jugador más diferencial que les haga pegar ese salto de calidad. Arranca el partido buscando plaza en la gran final de mañana. Dos equipos, el Unión de Madrid, Vida Idea de Bilbao, primera posesión para el conjunto madrileño, para el Unión, que sacará de banda ya que tocó, no hubo control del balón, pero tocó la bola jugador vasco y ya maneja por mediación de Terry Bywater, que se está erigiendo este año en el máximo anotador de la liga. Bywater, que busca lanzamiento exterior, era de dos, pero anota con suma facilidad. Se queda extrañado de que si era de tres. No, pero sí, era de dos. Siempre Terry inicia el partido con un tiro. Y si fuese triple, siempre mejor. Bueno, por el balón interior para Jasso, ha estado muy bien Jasso esta mañana. Complicado lanzamiento de Jasso ya cuando se le cerró la situación ante Bill Leithan. La bola para Alejandro Zarzuela. Zarzuela para Bywater. Bywater, que se busca la posición al lado izquierdo. Bywater, que puede lanzar, dice, antes no era de tres, esta sí. El tiro que no va, le defendió bien Asier García, recupera la posesión. Vida Idea. Sí, saltó ahora bien lo que hablaban en el tiempo, en el espacio previo al partido, de salirle a los tiros y no dejarle tirar con comodidad, no dejarle moverse fácil. Ahí, semana os permite el lanzamiento de Asier García, cómodo rebote para Amadou Diallo, es jugador de Vida Idea, a punto de recuperar el balón dividido. Se lo queda Amadou, la bola para Bywater, que llega ahí, arma el tiro, bueno, y lo falla, el rebote que se lo queda Leithan después de que lo palmeara Turek. Leithan, que se gira, espera llegada de compañeros, la llegada de Amadou. Amadou puede armar el tiro, Amadou complicado lo tiene, Amadou busca a ver si vuelve entre las manos, el tiro que no va, ya se veía que era una situación cómoda. Turek, defendido muy bien por Amadou, balón, bueno, yo, falta puede ser. Sí, va a ser falta de Amadou. Forzó un poquito más Amadou la situación. En el último movimiento de Josh Turek se le echó encima y empieza intentando presionar un poquito, retrasar el ataque de Vida Idea y Lunion para que luego dispongan de menos segundos en el ataque estático, en campo de ataque. Pues sacará a alguien de banda, ahí lo hace Blair, apoyaba también Manu Lorenzo, Turek con la bola. Han armado una pantalla en el lado derecho para Asier García, o sea, en el lado izquierdo del ataque. Asier circula, balón para Manu Lorenzo, Lorenzo tiene que estar fino. Ahí no lo estuvo el jugador gallego. Y falta de Leithan, decía que tiene que estar fino, tienen que en esas opciones claras no puedes fallar si quieres estar a la altura. Sí, de... en un partido de este nivel, las que tengas fáciles tienes que meterlas, pero... recordemos que también Ilunion ha fallado, sí, han arrancado Water y ha fallado una fácil, y Amadou también ha fallado una fácil. Entonces han empezado los equipos un poquito dubitativos en ataque, más centrados en defender que en atacar. Ahora tiene nuevamente Lorenzo, ahora sí a tablero, tampoco se la queda nuevamente el de Muñoz, a dos, bueno, a una rueda, y tampoco recupera la bola Ilunion, que ataca por mediación de Alejandro Zazuela, pone poso. Se la va a dejar a Bywater. Bywater dice, también desde aquí puedo tirar. Pelota por bajar a la línea de fondo
Y ahorita Amadou, lanzamiento de Amadou al hierro, el rebote para Pablo Labandeira, muy bien jugando sobre Zarzuela, el tiro que tampoco va. Muchos errores en el juego, casi pillan a Labandeira, le pasa por encima. Igual. Bueno, pues a ver, el juego no ha detenido, a ver, bueno, lo que ha habido es un contacto, caía, estaba en el suelo Pablo Labandeira. Jasso se lo quitó de encima, pero tampoco han puesto orden en las colegiadas en esa acción, no ha seguido el juego, el lado contrario. Reclama Vaquero que algo tiene que haber. Yo creo que también, que algo hay. Algo tiene que haber habido. Cuando bueno, tú un jugador que está en el suelo, el balón está vivo y tú te lo quitas de encima. Algo ha habido. La hay un contacto mínimo, ¿no? La colegiada lo ve, pero dejan que bueno, siga. Han querido pues, que no fuera la cosa más y vamos a ver ahora qué deciden. Y ahora dialogan. Sí, porque ahora hay que decidir quién tiene la posesión, con cuántos segundos. De momento marcan 17 y posesión para el Unión. Pero 17 tampoco será. No sé si darán bueno, 24. Bueno, igual lo que han hecho ha sido parar el juego. Sí, lo paró Laura Salgado. Ahora atacan con 24. Lo que pasa es que, claro, al pararlo tienen que haber una nueva posesión. Bueno, pues situación comprometida, que las que pone a prueba a los arbitrajes también. Bueno, Esteban Núñez se queja de por qué 24. Vamos a ver si llegan a un acuerdo, porque esto ya es cosa de reglamento. Sí, sí, ahí se aplica el reglamento. Y en esto saben las colegiadas bastante más que nosotros. Y además, bueno, pues son situaciones que no son habituales y que también te ayudan a crecer en el arbitraje, ¿no? El tener que tomar decisiones importantes ante situaciones que no son habituales. Sí. Pues la bola en juego ya, Leizan con el esférico. Le cierra Turek. Leizan que busca en el lado izquierdo del ataque a Bywater. Luchaba el conjunto vasco. Bywater anota el punto número 4. Ante Blair. Y a todo esto nos hemos comido ya 3 minutos de partido. Estamos 4-0. Le está costando anotar también pues ha habido mucho contacto. Le pita la falta de ataque a Blair. Igual hubo un poco de, no sé, sobreactuación en esa del defensor. El contacto existe y va por la espalda y bloquea por la espalda y en movimiento el jugador alemán. Entonces, o sea, muy alemán de Australia. Pues la bola para Bywater. Bywater defendido por Jasso que le flota. Eso no es muy bueno. Ha habido falta en el lado débil y ahora puede ser la segunda de Blair. Problemas para. O sea, la señala la primera. A Turek. Pues sí, al 4. Josh Turek ha marcado el 4. Josh Turek. Dos lleva cada uno de los equipos. Sacará Pablo Labandeira la bola para Leizan. Leizan trabajando con el punto 1, que con la reducción se queda en 0. Bywater, arranca Bywater hacia el poste alto, circula Bywater, se perfila Bywater, balón al hierro. No entra el rebote para Asier García. Asier que circula, bueno, pues nuevamente Labandeira con Jasso se la estiró. Puede ser 2 más 1 y fue Asier García, metió la mano. Tan tímidamente Bill Leizan. Sí, aguantó bien Asier los embates de los defensores de Ilunion para colocarse y hacer una buena canasta. De momento el partido no está siendo muy vistoso. Está siendo interesante. Más visceral que. Es lo que hablamos del otro baloncesto, ¿no? De técnico, eso es. De un. Como un desgaste, se están desgastando mutuamente. Pues el tiro que no entra, la adicional. De Asier García, el marcador 4-2, 6-17. Con la bola, Bywater, el único que ha anotado para su equipo, para el conjunto madrileño, que ejerce de local en esta Copa del Rey. La bola para Leizan en el poste alto, tiro de Leizan al hierro, rebote para el de Muñoz. Balón largo, larguísimo para el de Iowa. Dentro, anotó Turek. Y estamos como empezamos. Pues fíjate, casi. 5 minutos, no lleva ningún punto y en 2 ataques en 25 segundos han metido 4. Igual a la contienda, ahí está Bywater, sigue a lo suyo, anotando Terry Bywater, el punto número 6 para el conjunto madrileño. Bywater que está
en un 3 de 6, en un 50%, que tampoco está en muy buenas guarismos, pero es el que sostiene anotando a su equipo. Ahí está Asier García, buscaba romper por el centro. Turek fue lanzar al mal brazo, dentro Joshua Turek, un jugador que esta mañana le ha costado entrar en juego, pero que ahora, bueno, pues lleva 4 puntos consecutivos. Sí, Josh es un jugador muy de rachas y sobre todo es constante, o sea, él va haciendo su juego, va colocando en sus posiciones. Ahora esta es la primera vez que se ha colocado en una posición buena para él. Ahí está Leizan luchando, Bywater tiene que lanzar, se la bota la posición, Bywater, balón al hierro, rebote para... Era Turek que pasaba por allí, se hizo con la bola, Turek que coge caminos, carriles, balón, pues el interior. Ahora para Jasso, Jasso por delante por primera vez en el encuentro. El conjunto bilbaíno aguantó bien el chaparrón inicial que les costó anotar, pero ahora se ha desatado. Estamos ya cuando restan 4-27, 6-8, 2 arriba, Vida Idea. En la batalla, en esta batalla de desgaste en la que ha empezado el partido, de momento va victorioso Vida Idea, que está llevando el partido a su terreno. Ahí Bywater, defendido por Manu Lorenzo. Bywater, balón interior para Leizan, Leizan al hierro, el rebote para Turek, Turek para Jasso, corre Asier García, la pedía ya en campo contrario, Manu Lorenzo se frena, bueno, pues ahí pudo haber contacto, no pitó nada, Jasso, Jasso, dentro. Jasso, que fue el máximo anotador de su equipo esta mañana. No creo que tarde Miguel Vaquero en sacar a Ronnie Hawkins. De hecho está ahí. Para parar a Jasso, sí, está ahí preparado él y Pablo Zarzuela, porque Jasso está haciendo daño por ahí dentro. Y busca también, bueno, esa intimidación y buscar el juego interior que no está teniendo hasta ahora el Unión. Sí, Bill Leizan no, hasta el momento no está acertado, ha tenido un par de tiros fáciles que no los ha convertido y posiblemente Bill Leizan sea... Pues puede ser la segunda falta personal del 4 Turek. Sí. Bueno, pues problemas para... Bilbao, quedan 3-28, esa segunda falta personal, puede ser que mueva banquillo. Mira a Esteban Núñez a ver qué ficha mueve cuando entra el gigante de Banor, Ross Hawkins. Pues es posible Alejandro que lo aguante, porque yo, sabiendo que lleva ya 2, intentará contemporizar, quitarse de líos. Además está en racha, saca la bandera para Bywater, mete más madera Vaquero, Bywater para Zarzuela, para Pablo. El intento de pase urbano, la bola que se la queda a Turek. Turek que quiere salir en velocidad, abriendo carriles. El conjunto vasco, ahí está Asier García. Asier hasta la cocina. Asier dobla para Jasso, 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 Jasso. Se queda corto el rebote para el propio Jasso. 2-1. Da la canasta. Pero no da, o sea, a ver, dan la canasta. Pero no hay pero que lo han pitado. Eso digo yo, si pitas es porque ha habido falta. Bueno, pues estamos 6-12, tiempo muerto, que creo que lo pide Vaquero, porque quedan 3-0-5. Esto tiene otro color con el que empezó. 6-12, vamos a ver si escuchamos el tiempo muerto, creo que es al conjunto vasco. Vida Idea. Aunque Jasso se quede, vuelve, ¿de acuerdo? Y nos quedamos aquí. Aunque un grande se quede allí, volvemos los cuatro. ¿De acuerdo? Sí, los grandes, si los grandes saltáis a... Está con el punto bajo, seguís con él, ¿vale? No saltéis y recuperáis. Si está el punto bajo, saltáis y seguís con él. Si hace falta, hacemos un 2 contra 1. Seguimos de lado. Si Terry quiere... Si Ronnie quiere buscar el miss, que lo busque, ¿vale? Y jugamos rápido a correr, a correr, a correr. Pues ya le hemos oído, ¿no? A correr, quieren aprovechar esa... Sí, meter una marcha más, aprovechar esta dinámica positiva que tienen para intentar sacar toda la ventaja que puedan hasta el final de este primer cuarto. Sí, meter a Ilunion también en una dinámica en la que no estás tan acostumbrado, ¿no? De remar por debajo del marcador. Pues sacará de fondo, valió la canasta de Jasso, lo que decíamos, ha pitado la colegiada y todos pensamos que era un 2-1. Sí, eso pensábamos, pero se ve pues que se le escapó el silbato. Saca Laura Salgado, bueno, saca, se le cede el balón a Pablo Zarzuela y ya ataca
Terry Bywater, defensa muy abierta por parte de Blair. También le salta Lorenzo, la bola para Bywater, puede lanzar dentro Terry Bywater, que rompe la racha. Y Bywater, en lo que a anotación se refiere, Bywater 8, Vidaidea 12. Sí, vamos, o sea, Bywater está aprovechando ahora, ha aprovechado el despiste que ha habido. Touré buscaba la rosca, no cogió tablero y el balón que favorece a el Union. Había un jugador caído en el suelo y bueno, pues le está diciendo que aquí ya se protesta todo también, ¿verdad? Esto es parte, sí, de él. Parte del juego. El diálogo continuo con los colegiados y ver también hasta qué punto, bueno, esa permisividad, ese también depende mucho de la educación con la que te digan las cosas, ¿no? Sí. O con los aspavientos, incluso a veces, que ya te obliga al colegiado a pitarla. Darte una técnica, no, o a llamarte la atención, de alguna manera. Pues Pablo Zarzuela, que dirige ahora la cometida de el Union, juega para Bywater, busca el 2-2, buscando que entre Rod Hawkins. Rod, que no puede entrar, defendió bien Lorenzo. Balón para Zarzuela, para Pablo. La pantalla de su hermano, Pablo Armazo. Dentro, rompió. 10-12, 2-14, lo que le queda al cuarto. Y fue el primer jugador que no es Bywater en anotar para el Union. Ataca Asier García, se va esta vez para el lado derecho, la defensa de Pablo Lavandeira, doble bloqueo, dejan fuera al de Pucela, no encuentra compañeros Turek, la defensa ahora más intensa por parte del Union, liberan a Turek, lanzamiento detrás de Turek, hierro, rebote para quién, para el de Muño, se la queda a la García, Jaso, la intimidación de Rod Hawkins, Jaso la de dos, la bola que se va, nuevo, bueno, sí, la intimidación, la sombra de Hawkins, la sombra de Rodney Hawkins es enorme. Pues 9 segundos para Asier García, que tiene la bola todavía el cuadro vasco. Bueno, pues ahí se la queda otro tapón, se la quedaba. La bola va a ser para Vidaidea con 14 segundos. Se la quedaba. Turek, el tapón que le puso Hawkins. Y bueno, pues ataca Vidaidea con 11 segundos, 1-19 en el marcador general. Balón para Jaso intimidado nuevamente, bueno, cambió el arco totalmente, el lanzamiento. Sí, ha cambiado los tres tiros últimos que ha habido, han tenido que cambiar el arco, han tenido que elevarlo porque la mano de Hawkins estaba ahí delante. Lanzamiento de Bywater, no entra el rebote para Asier García, ha habido falta de Lavandeira y ya pues casi otra, que decimos que igual tampoco no es necesario, no has retardado durante 4 segundos al jugador el pase, si no haces falta igual hacen hasta 8 segundos. Sí, tienes que mantener ahí tu posición y él pues bueno, pues no la mantuvo. Pues estamos a 10-12, 2 arriba, Vidaidea con bola y 55 segundos para llegar al final de este cuarto. Asier García, un doble bloqueo en el poste alto para dejar fuera a ese primer jugador que le sale. Asier, por aquí, por allá, Asier tiene que lanzar, se posiciona, el rebote largo lo coge Hawkins juega con Bywater defensivo por García, sale el británico, Jaso, bueno pues se apoya muy en Lavandeira, la bola para Alejandro Zarzuela, 28 segundos, 11 todavía para el Union, manda Zarzuela, Alejandro para Bywater, busca en el poste bajo, 4 segundos, 3, tiene que lanzar la bola invertida, ahí ya no le queda más remedio que el lanzamiento, se piden que es toda la posesión, no, la bola que sigue luchada, justito, sigue vivo, ahí. Y son 10 segundos, Lorenzo en campo contrario, tiene que apoyarse en alguien, Asier García que miraba ya a quién pasar y se queda con la bola, el pase que no es bueno, tiene que tirar Turek, se tragó la posesión, no fueron conscientes del tiempo que quedaba. Sí, perdieron mucho tiempo al pasar el campo y ahí en medio campo y ya no les dio tiempo a armar una buena jugada en el ataque estático. Bueno, pues este cuarto que acaba con ventaja para Vidaidea, se ha repuesto ese arranque inicial en el que les costaba anotar, en defensa se fueron fajando bien y el Union, bueno, pues salió un poco del desatascamiento, de ese atasco que ha tenido en un tramo del partido. Escuchamos banquillo del Union. Seca. Vale. Cambiamos a nuestra idea, lo que estamos trabajando.
¿vale? Se va a ir para el lado contrario a Fierro, te cae en centro, perfecto. Que se vaya para allá. Terry, Rodney, no entra fase interior, ¿eh? Ok, ahí, cerramos balón, cerramos rebote y lo cogemos, ¿vale? Vamos a intentar no palmearlo tanto. Cogemos balón y salimos. Ahora, en ataque, están muy cerrados. Vamos a jugar M. Alejandro, Pablo, Terry, ¿vale? La bandera Rodney. Jugamos esto. Con espacio, ¿vale? Se están pegando. Abre espacio, no se metan dentro. Abre, ¿vale? Genera espacio. Si no conseguimos nada a la primera, ofensivo. Para generar una línea de fondo. Ellos están muy cerrados, están siendo duros. Bueno, ya lo esperábamos. Gran actividad defensiva. Los últimos minutos. Seguimos, ¿eh? Un ritmo más. Vamos, va. Las instrucciones de Vaquero. Que está bien que acabe el tiempo muerto con un mensaje positivo de buenas acciones, ha corregido lo que se estaba haciendo mal, y luego el último mensaje que cala en los jugadores es el mensaje positivo de refuerzo a lo que se está haciendo bien. Pues bueno, vamos a ver en ataque cómo juega en esa situación, en un triángulo van a jugar los dos hermanos Zarzuela y Terry Bywater. Terry Bywater, amenaza de tiro lejano, Pablo Zarzuela, amenaza de tiro a media distancia, y Ale Zarzuela, amenaza dentro, y por el otro lado trabajando Rodney con la bandeira para ver qué sale. Pues triple que no va de Turek, se quiso jugar ese arranque de segundo cuarto con un lanzamiento de 6'75, la bola para Pablo Zarzuela, Zarzuela que busca a quien asistir, balón para Terry Bywater, Bywater en la línea de fondo, sale con un bloqueo, dobla para Zarzuela, adentro, tablas en el marcador, 9'31, el partido que está como comenzó y ha revertido esta situación de 6 puntos de desventaja Ilunion. Y la primera acción que marcó Miguel Vaquero en la pizarra ha salido a la perfección. Ahí está, bueno, lanzamiento de una rueda, el tiro de Manu Lorenzo, el rebote se lo queda Bywater. Le hacen el man-out a Manu Lorenzo, jugador al suelo, que vemos que es Blair, se levanta como una exhalación, pero ya le va a permitir lanzamiento exterior a Bywater dentro. No llegó la ayuda y le dejaron demasiado tiempo para tirar a Terry Bywater, y bueno, pues se inicia este segundo cuarto como se inició el partido. Más enchufado Ilunion, cuando había acabado el primer cuarto, mucho más enchufado Vida Idea. 14-12 tiempo muerto, escuchamos, a ver si escuchamos algunos banquillos, yo creo que igual ahora llegan ya para escuchar las instrucciones de Vaquero. Tenemos que quitar el muro, en situación de menao, vamos, tiro exterior, atacamos y tacto. Vale, perfecto, ataca. Vale, open, en el roll buscamos interior. Es, ahora en algún momento subiremos arriba a press, ¿vale? Lo marco yo, no de inicio. Si lo marco y digo arriba, subimos a press. Rodney de último, Ale, Terry, la bandera y Pablo, arriba. Vale, estamos. Muy buen trabajo defensivo. Es clave, Jaso está entrando interior, clave. Cerrar rebote y cortar a Jaso interior. Vamos, tío. Bueno, pues vamos a ver cuándo es el momento que Miguel Vaquero decide el ordenar esa presión, que les ha dicho que él la marcará cuando sea la presión para intentar sorprender a Vida Idea. E intentar romper el partido con ese cambio táctico. Sí, intentar darle un cambio de dinámica para favorecer sus intereses. Vamos a ver qué tal sale esto que ha planeado Vaquero, y bueno, no sabemos lo que ha planeado Esteban Núñez para... Sí, porque bueno, pues es él el que ha pedido el romperlo tiempo muerto. Romperlo a su favor. Eso, es él el que ha pedido el tiempo muerto. Turek deja para Ser García. Ataca Vida Idea, dos abajo, 14-12, 8-50. La defensa adelantada del conjunto madrileño, le defiende Bywater. Ahora Ser García tiene lanzamiento pantalla, se decide a Ser García, dentro. Iguala el partido a Ser García, lanzamiento 4 metros. ¡Buah! Jugador al suelo ahí, sigue, bueno, casi sigue, ayudándole a caer, ¿no? Sí, vamos, completando, completando. Se va al suelo y se pone. La acción. Por si acaso ha quedado alguna duda. Está Rodney dentro, le pueden buscar ahí.
Se abre espacio Rodney Hawkins, hay falta. Cortó bien desde el lado débil. Sí, desde el lado débil hizo un corte muy rápido. Además, este es un jugador rápido, aunque es un jugador muy grande, pero es un jugador muy rápido y es más rápido que Jasso y pudo marcharse de Jasso, que prácticamente tenía cogida la posición, pero yo no sé por dónde encontró el hueco Rodney Hawkins. Así es, Hawkins, que va a la línea de libres. 14 iguales, dos opciones para romper esta paridad en el marcador. El primero dentro y pone por delante su equipo. Ahí va el colombiano residente en Estados Unidos con el segundo. Se le sale y el rebote se lo queda a Asier García. Busca correr Vida Idea. Aprovechar que se ha quedado Hawkins dentro, fuera del juego. Bueno, Asier García hubo falta. Se la va a quedar. Sean dos tiros libres y se va a quedar Bywater, puede ser. No. Pues no, Alex Zarzuela. Y sean dos tiros. Penetró bien Asier, buscó muy bien ahí el pasillo que se le abrió. Y aprovechó ese segundo del Manao de dejar fuera al jugador contrario, que al final sí, es. Sí, para coger esa ventaja. Es muy poquito lo que ganas, pero hay que aprovecharlo. Claro, pero Asier es un jugador muy inteligente en la pista. O sea, él controla en todo momento lo que está pasando en la pista y siempre intenta buscar lo mejor para su equipo. Pues estamos con el 15 iguales, segunda opción, segunda oportunidad para adelantar a su equipo, para Asier García. Ahí va con el segundo libre el jugador vasco dentro. Asier García, 16-15-1 arriba su equipo. Hawkins con la bola. Para Bywater puede armar el brazo, tira Bywater, se veía ya desde que salió que entraba el triple de Terry Bywater. 18-16. ¿Por qué estuvo ahí tan pasiva la defensa de Vida Idea? Porque era sí, evidente se está, que... Se están cerrando, bueno, la bandera haciendo amigos. Sí, esta caída más es peligrosa, pues ha hecho daño en el codo. Que aún le dice la bandera a la colegiada que no ha hecho nada. La segunda se estaba cerrando en defensa Vida Idea y bueno, pues aprovechó bien ese espacio Bywater. Bueno, pues Asier García, que será banda la acción porque es la segunda de falta personal de Ilunio en el cuarto. No sé si una caída fea, golpea sí, con el codo. Sí, porque son caídas que no te esperas, digamos, ¿sabes? No son. No es una acción en la que tú esperes ese contacto. Sí, no, es un golpe por detrás que nunca te lo esperas y... Pues 14 segundos de posesión. Turek, que la pide, puede lanzar. Finta el tiro Joshua Turek. La pedía en el lado contrario Jasso, ahí le sale el gigante de Ébano. La bola para Asier, 4 segundos Asier. Asier que tiene que lanzar, resiste Jasso, Jasso al aprovechando, bueno. Pues dicen que no ha valido. Pues acabó la posesión. No sé, habría que... Pues el pase había sido espectacular, ¿eh? Espectacular, y habría que verlo, pero bueno, ella tiene la precisión mejor que nosotros. Yo no veía el marcador de... No, desde aquí no se ve, porque es que además ha habido que poner unos marcadores de 24 auxiliares porque... De juguete. Los de arriba no estaban preparados para los 14 segundos. Sí. Ya llevamos unos años con eso. Bywater asiste a la bandera puede armar el tiro, la bandera, bueno, agua de la bandera, el rebote para Jasso, se la queda Asier García, ataca ya, Vida Idea, se frena Asier García, puede lanzar de tres, Asier, tampoco agua, pide disculpas a sus compañeros y el partido que está ahí peleado, pero con poco acierto. Sí, sigue el partido jugándose en el barro. El partido se está jugando de poder a poder, con mucho físico también. Un partido muy físico, quizá para el público en general, pues no es un partido muy vistoso, pero está siendo un partido muy interesante, porque se está viendo dos batallas estratégicas tremendas entre ambos equipos. Ahí lanza el triple. De Bywater armó rápidamente el brazo, se le agotaba la posesión. Y bueno, pues esto, Bywater, punto 16 ya en este instante, 5 de diferencia, podemos entrar en un punto, pequeño punto de inflexión,
si no resuelve bien la situación el conjunto vasco. El tiro de Jasso, el rebote de Hopkins, y le pitan la falta a Sir García, que vamos a ver cuál es. La primera, nada más. La segunda, había habido una. Ah, segunda, es verdad, sí. Hizo una en una acción anterior. La parte. A Sir García, que es un jugador, pues claro, que entra a todas y acostumbra a verse a veces, sí, en problemas de faltas. Está en que no rehuye nunca está en todos los fregados. El trabajo físico. Ahí está Bywater, puede lanzar de tres, este se anima. Salido Tono O'Neill. Dice, no hay dos sin tres, Bywater está ahí, no anota el rebote para Hopkins, que barre muy bien. Y O'Neill, que ha entrado por Jasso, al ver que no es efectivo ese juego interior. Le ha parado muy bien la defensa de Ilunion. Ronnie Hopkins le ha hecho cambiarse de sitio, no se ha encontrado cómodo en ese sitio. También por el otro lado, Pablo Zarzuela le estaba cerrando muy bien el camino. Con lo cual, pues bueno, pues tienes que optar por otra opción. No puedes estar jugando dentro. Tono O'Neill es un buen tirador, es un jugador que juega exterior muy bien. Pues bueno, dejas a Manu solo peleándose con las torres de Ilunion. Date cuenta que Ilunion juega con cuatro grandes, sí, prácticamente, sí, todo el partido. Es muy difícil de contrarrestar. Ahí está Sir García, nuevamente más allá del 6-75 para Ture. Ture sigue su posición buena, al tiro que no entra, el rebote que se lo queda O'Neill. En una buena acción de ataque, ahí está Sir García, lo está defendiendo, le está punteando la bandera, el tiro se queda corto, Bywater que busca el pase largo, finta y se va ante el bloqueo de la bandera, se planta, bueno, solo faltaba ya el tirar, ha habido ahí otro contacto entre la bandera y a Sir García, entra Hopkins dentro de la zona, el tiro que no va, el rebote para Zarzuela, se la cede a Zarzuela, anota Pablo Zarzuela, y bueno, pues algo tiene que hacer otro tiempo muerto Esteban Núñez. Sí, la diferencia ha aumentado a 9 puntos, es la máxima diferencia que ha habido en el partido, y no puede permitir que Ilunion aumente esa diferencia. Escuchamos sus indicaciones esta vez. Está saltando todo. Después de nuestra defensa. Manauta Ronnie y Tom se lo queda y atacamos un 4x4, ¿de acuerdo? Con Joshua, con Manu, con Yannick y con Chema. Tom se lo queda afuera, vamos un 4x4. Y me da igual si jugáis 2x2 o 2, 1 y 1. 3, es un hombre grande fuera, les obligamos a saltar y jugamos para adentro. ¿Está claro? Tom, estás saltando, ¿vale? Después del tiro, cabrones, no os vayáis para abajo. Después de un tiro, tengo el rebote, lo bloqueo y voy por él. ¿De acuerdo? Va. Bueno, pues va a hacer el partido más pequeño. Va a intentar hacerlo un partido de 4x4, trabajando un mano con Ronnie Hopkins, dejándole fuera y jugando un 4x4. Quitarse el gigante de la defensa. Sí, ¿no? E intentar jugar hacia adentro, como ha dicho, y vamos para adentro. Pues bien, ese para adentro, ahora sale Chema Avendaño. Chema, que es otro jugador que es todo punto honor y todo lucha. Y bueno, pues intentarán meter a Manu, jugar con Manu y con Chema por dentro. Así era, aprovechando los huecos que dejen y Josh fuera, por si hay que hacer algún tiro. Y el que se quede es Asier García, que está con dos faltas. Y está, bueno, pues ha tenido ahí otro rifirrafe con la bandera. Está entrando un poco, le da miedo que haga a lo mejor esa tercera o se vaya un poco de partido. Sí, o que en alguna responda a la bandera y sea el sancionado. Pues ahí estamos, 25-16, 9 arriba Ilunion, 5-14 para llegar al Ecuador del choque. Juega Tono O'Neill ahora dirigiendo el equipo. O'Neill juega para Turek. Salta a la defensa Zarzuela, Turek circula hacia el centro, O'Neill, balón que no entra, el rebote que lo coge en dos toques, Ron Hopkins que sale en velocidad, ahí va el colombiano, deja para Bywater que busca el pase interior para Zarzuela, este protege, es Pablo el que se faja ahí bajo la zona, el balón para Bywater. Sale bien Bywater, el tiro que no entra, el rebote para Chema Avendaño, la bola ya para Tono O'Neill. Ahí está el australiano, O'Neill, doble balón, bien, le van a pitar
ha habido falta abajo en la acción. Había ganado muy bien Avendaño la posición y se la pita en la Hawkins, creo. No, a Alex Arzuela ha parado con falta el movimiento. Mira, lo ves ahí, ha parado el movimiento de Blair. Vale, o sea que ha sido fuera de la acción de... Sí, fuera de la acción de balón. De balón. O'Neill la pide lejos. Turek, defendido bien por Bywater, que le encima juega el 2 para 2, que a 8 segundos la bola para Ture para Lorenzo. Lorenzo que dobla, tuvo miedo a lanzar y le pitan la falta en ese intento de robar, sí, la bola. Además ya tenía el tiro armado y de repente ves que tu compañero pasa por ahí, pero tu compañero no va ni mirándote, con lo cual no puedes soltar el balón. Y fue como un momento de arrepentimiento y el balón cayó ahí como a sus pies. Sí, al final lo perdieron y cometieron falta personal. Y posiblemente pesó ese 0 de 4 lanzamientos que lleva Manu Lorenzo, se te va encogiendo el brazo, y más sí, cuando eres un jugador joven también, ¿no? Ahí vemos la falta de Chema, que golpea en la cara a Terry al intentar recuperar el balón. Pues será Pablo Zarzuela el que ponga la bola en movimiento. Ya juega para Bywater, que se repone de esa situación anterior. 25-16, 4-0-8 lo que le resta a este cuarto. Balón interior para Zarzuela, se zafa, se abre hueco bien dentro de la zona, su hermano coge el rebote y es Pablo el que anota. Sí, la falta de Jasso se está notando ahí en el juego interior, ¿eh? A la hora de rebotear, de desviar tiros, se está notando un poquito, y vamos a ver Tony O'Neill si mete sus tiros, que es para lo que ha salido. Pues ahí está Chema adentro. Buena canasta ahí de Chema. Aguantó muy bien esa situación en la que le punteaban varios jugadores el tiro. Chema, que ha mejorado mucho este año asumiendo esa responsabilidad anotadora, que antes a lo mejor pues no tenía tanta. Sí, es un jugador que es todo punto honor y él quiere trabajar y mejorar siempre, constantemente. Bywater que anota, 29-18, 11 arriba y Lunion. La bola para Villaidea, formación de Tony O'Neill. O'Neill que finta a ese primer jugador que sale, que es la bandeira. La bola para Ture, Ture circula, Ture arma el brazo, Ture dentro. Entramos en otra fase en la que los equipos van anotando con más facilidad. Y ahí, bueno, pues ahí sigue la pelea. La bandeira tampoco se arruga, contra nadie. No, pero... tampoco ha hecho falta ahí. Pero claro, o sea, es que está al límite. Sí, sí. Wow, se le ha salido la rueda a Avendaño. Sí, se la había salido ya, la tenía salida desde aquí. La tenía ya salida desde aquí atrás y luego ya con el contacto de la bandeira ha terminado por salirse. Está siendo un partido demasiado físico y no sé hasta dónde está el límite de lo que es falta y no es falta. Y van poniendo, los jugadores también van buscando a ver a dónde pone el límite. A ver dónde está, ¿no?, el límite, sí. Bueno, pues 2-39 lo que nos resta de cuarto, 31-20, 11 arriba. Y Lunion, ha entrado Maurice en pista, que es el que ahora ocupa la posición de base. Avendaño, se le sale la bola, se la queda Bywater, botó dos veces en el aro, pero no entró. Avendaño, que ahora hace falta. Bueno, pues otra vez la rueda. Ahora es la otra ya. Sí, sí, hubo falta sobre Hawkins. Que Hawkins ya le está esperando también para hacer el man-out. Aquí sí, no, vamos, van a trabajar el man-out. Tienen a David Mouriz por un lado acogido en el man-out entre la bandeira y Pablo Zarzuela. Y ya pues Hawkins tuvo que ir a recibir. Ya no quedaban más. Una guerra de trincheras. Cuando va a lanzar Bywater, se le dan de tres el tiro que no entra, rebote para Chema Avendaño. Ahí juega Chema. Pasa Turek, Turek corre. Cruces, Turek que no encuentra espacios. Se la pasa por la espalda y juega para Tony O'Neill. O'Neill para el balón interior para Avendaño, y llegaba con una salación Rod Hawkins, que la roba y se la pasa a Bywater para que corra. Hubo falta en ataque, a ver a quién se la pitan, pues era Zarzuela, a Pablo la bandeira al 11, no. A ver ahora porque han pitado, han señalado ataque, señalan ataque, ahora cambio. Han señalado ataque, pero la falta era de Tony O'Neill. Sí, 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 sí. Sí, se la marcan, que no era ataque, porque el balón era de Ilunio. Eso, esa marca una falta en ataque, claramente. O esa sensación me da a mí de... Sí, 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 vamos. Por eso pensaba que era la bandera que estaba el puño. En el puño. De hecho, claro, Esteban Núñez está pidiendo explicaciones como diciendo, estaba señalando allí. Claro.
Y a todo esto, Bywater que dice que se va a la línea de libres, claro, que están en bonus y que le corresponde tirar. A ver, que dice ahora que si es la bandera el que tira. César, otro de los viejos trucos de poner en la línea al bueno, al mejor, antes de ante este un poco claro, desconcierto, ¿no? Y Miguel Vaquero llama a la bandeira para ponerlo lo más lejos posible de los tiros libres, a ver si no le ven, pero esta vez estaban atentas y Araceli Mulet le ha dicho que ven más gente que eres tú el que tienes que tirar. Pues ahí está la bandeira, la joven promesa del baloncesto en silla de ruedas español, marrando ese primer lanzamiento, el pucelano forjado en la escuela del Fundación Grupo Norte. Anota el segundo, 32-20, 12 arriba, no se arruga la bandeira. Este primer año, pues bueno, es difícil para él salir de la cuna a un sitio donde es, las exigencias son máximas, pero se ha hecho con el puesto de uno titular. Sí, también le ayuda mucho la reducción de puntuación, lo que permite jugar por supuesto. Quinteto. Ahí está Turek, anotando el de Iowa, 32-22 a 10, reduce la diferencia, 1-29. Bywater bota al británico, finta y se va hacia el lado derecho, dejan fuera a Blair. La defensa de Avendaño con garra, el balón invertido para Hawkins, desde el cielo reparte el colombiano. Bywater que se marcha bien el tiro. Oh, ¿qué hizo? ¿Qué haces? O sea, contra eso no puedes hacer nada, porque ha salido David. Mira, ahora la bandeira recupera la pelota. Y se cae al suelo, bueno, pues. Y igual que la recupera la pierde. No aguantó ahí con paciencia haberse quedado. Sí, ahora le reclaman que hubo algún contacto, pero claro, en el nivel de físico que está entrando el partido, pues. Claro, pues no, tampoco esto es. No lo van a señalizar. Blair con la bola. Ahora busca el manado sobre la bandeira. Aquí de poder a poder, cuando estamos ya en el último minuto, 50 segundos. El tiro de tres, dentro. Importante para Vidaidea este triple de Josh Turek, porque le mete por debajo de los 10 puntos. Aunque ahora veremos el ataque de Ilunio, luego quedará un ataque para Vidaidea y vamos a ver cómo se pueden igualar. Bueno, pues la réplica. Bywater se ha puesto la capa. Y Bywater que asume para llegar a su punto número 25 antes del descanso. Que con esta progresión se puede ir a 50 puntos en el partido, Terry Bywater. Está, vamos a ver, una temporada en racha. Pues 22 segundos, único ataque, si lo juega hasta el final el conjunto vasco. Ahí está Mouriz. Mouriz que fuerza, pero aguanta ante la defensa de Bywater. La bola para quién. Ahora Ale Zarzuela está defendiendo bien a Josh Turek, no dejando que reciba fácil. Porque le estaban buscando, al final se hizo con la pelota, pero ya en una posición un poco más complicada. Se la queda Mouriz, se acaba el cuarto. Y bueno, pues ahí estamos, 37-25, 12 de diferencia. La verdad es que nos están brindando un partido de garra, un partido que aún así nos hemos ido a los 37-25, que ya están unos guarismos sí, es más un partido normales. Que los jugadores tienen que estar agotados, porque es que lo están dando todo, o sea, no se les puede reprochar nada. No puedes reprochar, no, es que estás fallando. No, es que esto lo están dando todo. O sea, ambos equipos lo están dando todo. Y la verdad es que está siendo un partido muy interesante en ese sentido. Poco vistoso, pero sí técnicamente y tácticamente. Bueno, más bien tácticamente está siendo un partido bonito. Pues veremos cómo se desarrolla la segunda parte. En breves instantes estamos ya 9 minutos de la reanudación. Descansamos un momento, vamos a hacer un pequeño descanso, un receso y volvemos en unos instantes, en breve instantes ya con la segunda parte. Escuchar el instinto. Hablar de esfuerzo. Hacer de cada reto una oportunidad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Cuando leáis esta carta ya me habré ido. Seguramente os cause tristeza leer esto, pero Martita se va, sale de vuestras vidas. Sé que todo lo que habéis hecho es para protegerme, cuidarme. Cuando me elegíais la ropa, cuando andabais por mí, me mostrabais el mundo
¿Cómo hacíais el avión? ¿Cómo hacíais que la mirada de la gente en la calle no fuera tan dura para mí? Papá, mamá, cuando me enseñabais que mi altura no era ningún problema, estabais ahí. Por eso, creedme, si os digo que yo os quiero más que a nada. Pero Martita se tiene que ir. Es lo mejor para todos. ¡Martita! Solo espero una cosa. Que le deis la bienvenida a Marta, que se parece mucho a mí, pero que quiere intentar hacer cosas por sí sola. Y quiere que le dejéis intentarlo. Ir a ser Erasmus, aunque os dé tanto miedo. Marta quiere tener novio. Luis es el chico que quiere a su lado. Quiere atreverse a vivir su vida. Porque Marta sabe que no vais a estar aquí toda la vida. Por eso mismo, Martita tiene que irse. Y dar paso a Marta. Marta quiere ser cualquier persona. Es lo último que os pide Martita. Fundación 11 y el Fondo Social Europeo lanzan una oportunidad para ser yo. Para que miles de Martitas puedan ser Marta. Porque sus padres pueden hacerles el mayor favor de su vida. Dejarles vivir la suya. Una oportunidad para ser yo.
37-25, ventaja de 12 puntos de Ilunion sobre Villaidea Bilbao al final del segundo cuarto, al ecuador del choque, en un partido en el que tiene un claro protagonista Terry Bywater, que lleva tantos puntos como el equipo rival, 25 Terry Bywater, en unos números, bueno, escalofriantes, en 61% en tiro, 11-18, en el que lleva pues 8 canastas de 2, de 13 intentos, y 3 de 5 en triples. Espectacular el británico, bueno, pues haciendo valer su condición de máximo anotador de la liga. Está este año intratable, si ya lo era otros años, pues este todavía más. Y le secunda muy bien Pablo Zarzuela, que salió desde el banquillo. Muy buena la aportación del banquillo de Ilunion con 11 puntos, prácticamente los 12 de ventaja que llevan son los que le dan el banquillo, con los 3 de Hawkins y los 7 de Pablo Zarzuela. Y enfrente, Villaideac, que está comandado por Turek, que está en 5 de 11, que ha anotado en un triple de los 3 que ha intentado. Asier García con 6 puntos, 2 de 6, un 33%. Jasso, que ha dominado el juego interior hasta que salió Hawkins, 6 puntos en un 3 de 11, muchos de ellos ya en el tramo final, muchos de esos lanzamientos marrados en el tramo final de su estancia en pista, cuando de sus 13 minutos, cuando entró Rod Hawkins en cancha. Y la aportación banquillo, solo 2 puntos de Chema Avendaño. Ahí puede estar una de las diferencias, además, bueno, del bicho que es Terry Bywater, el killer que tiene ahí Ilunion, y que, bueno, este año parece ser que ha dado un paso al frente todavía más en asumir. Antes se notaba cuando quería, es decir, cuando su equipo lo necesitaba, y ahora ya, pues desde el inicio, marcando 25 puntos al descanso. El conjunto vasco, que recordamos que esta mañana ha disputado su partido frente al Econi de Gran Canaria, que ha pasado por un solo punto, una canasta a falta de 5 segundos después de todo el partido por debajo, y que en este encuentro de la tarde ha tenido en dos momentos en los que ha conseguido, después de un arranque un poco tímido, ha conseguido dar la vuelta al marcador, ha disfrutado de una ventaja de hasta de 6 puntos, 6-12, pero rápidamente Vaquero movió el banquillo, entró Hawkins en pista, entró también Pablo Zarzuela y revirtió esa situación. Tiene que intentar hacer algo distinto Esteban Núñez, que ha buscado pues alternativas. En esta primera parte, el partido muy físico, un partido en el que está luchándose cada centímetro como si fueran trincheras, y en el que de momento está dominando el conjunto madrileño, merced a ese acierto de Bywater y, bueno, y el nivel defensivo que también ha marcado y que ha dejado a Villaidea que en 25 puntos, un conjunto pues que también perfectamente puede irse a 80. Se va a reanudar el partido en este tercer cuarto, vuelve Jasso a pista, vuelve también está Sigonil, Turek, vemos a David Mauriz y al número 8 a Blair. Entra Jasso a pista en este cambio con respecto al que acabó el cuarto, Jasso por Chema Avendaño, busca los centímetros, y en el cuadro madrileño, bueno, pues los que acabaron, ahí está Bywater dispuesto a sacar de banda, a poner la bola en movimiento en este tercer cuarto, se reanuda el partido, Bywater finta el bloqueo de Pablo de Alejandro Zarzuela, balón interior para Hawkins, que ha circulado, Hawkins se salió, no entró, vamos, mejor dicho, el lanzamiento cuyo rebote lo coge Jasso, ahí está el mexicano, bueno, Hawkins a punto de caer al suelo, O'Neill, la bola para Turek que circula bien, se va bien, Turek hasta adentro, Turek saca una bandeja espectacular. Sí, buena canasta de Turek, buen movimiento, un movimiento muy clásico suyo, donde va fintando por el camino, manejando la silla con la cintura hasta que consigue colocarse en una buena posición. A corta distancia expone el partido a 10 puntos, balón interior para... Bueno, pues a punto de salirse la bola, el lanzamiento de Hawkins. Cogió bien la posición, está asumiendo Hawkins ahora en ataque en este arranque de segundo tiempo, de tercer cuarto. Sí, está cogiendo buenas posiciones, aprovechando el trabajo de sus compañeros. Y hay otro jugador al suelo, bueno, Hawkins, que se ha podido hacer daño. Yo eso creo que es falta. Yo también creo que... Porque el jugador sale de su trayectoria, o sea, Jasso se va a su izquierda para contactar.
al igual que algunas de la bandeira también me han parecido, ¿eh? Son ese movimiento, además es un movimiento peligroso, porque es un movimiento lateral que es que echa al jugador hacia, te vas para hacia atrás, un lado. Además. Sí, o sea, no, es que no, el jugador no tiene ninguna defensa ni previsión de caída. Aunque lleve su red antivuelco, a ver si podemos ver repetida la acción, no sé si sea posible, o será meternos en algún barrizal. Mejor pues no, ver la no repetición está, no está... antes que meterte en un barrizal, Juanjo. Bueno, pues ahí está en el suelo Rod Hawkins, se duele el colombiano y bueno, estos están hechos de hierro también. Ahí está con el fisio del conjunto madrileño y bueno, Hawkins que decide seguir. Por suerte se reincorpora y bueno, vamos a ver qué consecuencias. 39-27-8. 52, no, ahí vemos la repetición, no, pero era la de la, la canasta. La canasta. Y ataca Ilunio. Pablo Zarzuela con el esférico para Bywater, controla el británico. Se ayuda del bloqueo, puede doblar a Zarzuela. Ahí está Alejandro, no le llega, nota Zarzuela. Lo intentaba Jasso con la punta de los dedos. Y Alejandro Zarzuela, que igual es su primera canasta. Pues eso es lo que estaba mirando yo ahora mismo, porque creo que efectivamente que es su primera canasta. No había notado hasta el momento. Un jugador que ha sido elegido MVP en el partido de cuartos. Bueno, pues ahí está el balón robado por el propio Alejandro Zarzuela. Corre su hermano Pablo. Llega O'Neill, le pitan la falta. Y ha ido ya otro contacto anteriormente. Bueno, esto es la guerra, ¿no? Aquí están... con uñas y dientes, sí, es en cada lo que estamos diciendo, es un partido muy físico y bueno, se está permitiendo mucho, el listón está muy muy bajo, o sea, perdón, muy alto, y bueno, pues este es el listón que han puesto los árbitros, con lo cual pues los que equipos que tienen que adaptarse a ello. Sacará la bandera para Bywater que se gira, se orienta, la Bywater que tira, no entra, el rebote se lo queda a Ture, lo cogió en el cielo de Madrid. Ahí corre el de Ayagua. Bueno, pues le tocó la bola, la bandera. Y el que la recoge es Bywater. Buena acción de la bandera defensiva. Ahí está Mauriz también, con uñas y dientes sobre Bywater. La bola para Pablo Zarzuela. Pablo, que le acompaña a la bandera, le abre espacio, le deja en el mismatch con Blair. La bola invertida al lado débil. Bywater, bueno, si mete esto ya. Espectacular reacción y va a pitar la falta a Hawkins y ha estado a punto, Bywater, de anotar ahí una rueda. Sí, una canasta, una rueda cayéndose. Muy bien la defensa de Vidaidea, que está defendiendo muy bien, lo cual está impidiendo los movimientos fáciles de Ilunion. Bueno, llevamos un parcial de 4-2 en este cuarto. En este cuarto. Y entra Sir García cuando quedan 7-29. Ahí vemos la acción repetida de Bywater. El jugador británico cuando ataca ya a Asier García. Con Jasso en el 2-2. Asier tiene que doblar a alguien. Mueve la bola. Esto no, ni el lanzamiento de 3. O'Neill no va. Agua, se quedó corto. Y era buena la posición para mí. Sí, es que Tony O'Neill es un jugador que tiene mucho potencial, pero... Bueno, a veces hay no aparece. Momentos en que es eso, en que no es acertado es continuo, y no es constante. Sí, se muestra como frío, apático, pero es un jugador con unas condiciones muy buenas. Con la bola, Pablo Zarzuela, balón interior para Hawkins, bueno, se le hizo de noche a Hawkins. Luego hay jugadores de este estilo que a lo mejor en un equipo con menos calidad y con unas aspiraciones diferentes a las que pueda tener Vidaidea, que es uno de los grandes ya de nuestro deporte, a lo mejor pueden destacar más en un equipo donde ellos sean más importantes a la hora de tener responsabilidad ofensiva. Pues lanzó Bywater sobre la bocina y el rebote favoreció a la bandera. Recupera la posición el conjunto madrileño, 6 segundos, Bywater, corrige posición, Bywater por aquí, Bywater por allá, 2 segundos, 1 segundo, bueno, ahora sí que ya se agotó la posesión. Pues ahí sigue Hawkins a lo suyo. Sí, es que sonó el reloj de posesión. Sí, sí. Lo que pasa es que ha sonado muy bajito. Bueno, ahí ya... Aquí la pelea es ya hasta para volver, ¿verdad? Hasta para volver a tu posición hay que zafarse. Sí, de... para todo. O sea, ya los equipos luchan por un centímetro de pista.
Pues sacará David Mouriz de banda el gallego, que jugará con Asier García, compañeros en el Vidaidea y compañeros en la selección española. 41-27, 6-27. Asier defendido por Zarzuela, por Pablo, interior, dobla para Jasso, 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 Jasso. Muy buena la canasta de Jasso. La cogió muy arriba. Qué buen movimiento de Asier, ese movimiento que hace de fintas también. Eso como Turek, se lo han debido entrenar y ir mejorando el uno a otro cada entrenamiento. ¡Wow! ¿Y aquí qué pitas? ¿Ataque o defensa? Pues a ver, si lo hemos repetido igual nos aclara algo. Pero sí que yo creo que Asier estaba en este movimiento, en esta sensación. Sí, mira, aquí tenemos la repetición. Y sí, sí Asier va a buscarle. Si se hubiera puesto a lo mejor de perfil. Es que tú lo ves en la repetición y dices, clara, tal, pero los árbitros tienen que decidir ahí en una décima de segundo. Pues Bywater a lo suyo, a seguir sumando 25 y 2, 27 y me llevo 2. 27 puntos para Bywater, 29 lleva Vidaidea. Y ahí está Asier García, esta vez está dentro, Asier. Anotó con facilidad, le abrieron el camino, todo ayuda. Sí, está encontrando fácil por este lado, además de la defensa de Ilunion, está encontrando muy fácil por el lado por el que acaba de entrar, es la segunda vez que entra por ahí seguida. Pablo Zarzuela a punto de perder la bola, dobla para Bywater, Bywater, buena posición, ya espera el rebote. O'Neill, que era el que tenía cerca. Bywater que sigue sumando. 27-2-29, puntos en su haber. Para 45 del global del equipo. Bueno, ahí hubo contacto, Bywater. Esta vez sí que lo pitan y... Terry Bywater, la primera. Sí, se suele cuidar bien de las faltas. Ataca David Mouriz. Buen bloqueo O'Neill. Puede doblarle, no, juega al lado izquierdo. La circulación de Asier García otra vez para Jasso. Llega la ayuda tarde y cometió la falta Hawkins, pero bueno, la idea de... Sí, había taponado, bien. O sea, la falta le da con la silla, pero vamos, había llegado con el gacheto brazo a taponar a Jasso. Y la concepción de la ayuda, aunque hacen el bloqueo para que Jasso entre desde el poste bajo, lo más lejos posible de Hawkins, aún así le llega a la ayuda. Sí, se fue, dejó el lado débil, lo dejó libre y se fue a la ayuda como una exhalación. Lo que pasa es que llegó, no pudo frenar y contactó con silla. Blair, balón para O'Neill, O'Neill, O'Neill. ¿Qué pasó ahí? Bola sigue siendo para Vidaidea. Sacará con 9 segundos de banda de fondo en este caso. El balón para Mouriz, Mouriz para García, defensa buena de Zarzuela, intensa la bola para Mouriz, lanzamiento Mouriz, triple, no va el hierro, el rebote se lo queda Hawkins, lo quedaba porque sale despedido, lo lucha Bywater de banda a banda, lo coge Zarzuela. Pablo, defendido por Asier García, balón para Bywater, Bywater que finta el tiro, corrige posición, puede doblar, sigue Bywater, Bywater, hierro. Balón para Asier, Bywater que está en el suelo. Sí, le hizo una buena defensa a David Mouriz, que no le dejó en ningún momento colocarse fácil. Y ahora está Blair, se apoya en su compañero, llegada de Asier García, Asier, 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 dentro. Y de nuevo por el mismo sitio, por el centro, centro-izquierda. Y evitando el posible tapón de Hawkins. Sí, que sí, 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 ahí tiene que ajustar algo en esa defensa Ilunion, porque ahí tiene un agujero defensivo y lo está aprovechando bien Asier. 45-33, ataca Alejandro Zarzuela, pone poso el ataque, invierte el juego para Bywater, Bywater se la cede a Pablo, Pablo Bywater, Bywater puede lanzar el tiro dentro, Bywater pedía en zona a Asier García, se desespera el derecho y le está contando ya la colegiada. 47-33, ahí estamos, 3-31, lo que le resta este cuarto a Asier García. Buen bloqueo, García se va al suelo a punto de caer, hubo contacto, bueno, pues le cae a la bandera en la, seguramente el contacto más suave que ha hecho en el partido. Posiblemente en un contacto leve, pero bueno, o sea, sí, una falta clarísima. Sí, sí. Pues ahí está, Tony O'Neill,
Balón interior para Asier. Asier se queda corto el lanzamiento de Asier. Ahora falló, pero volvió a encontrar el hueco ahí. Sí, sí, o sea, sí. Ese punto lo tiene que cerrar ahí el Unión si no quiere tener problemas. Y Vidaideas tiene que intentar aprovechar ese hueco de debilidad que está dejando en su defensa el Unión. Hawkins, defendido por Asier García, llega también Brer sobre el colombiano. Bueno, esa la cogía él y nadie más. De lo alta que iba esa asistencia sobre Bywater al que le hacen el man out. Y ahora vemos a Bywater, pues también intentar zafarse de esa situación. Le defiende sí, bien Mouris. Estaban dos con él haciendo el man out, sigue Mouris ahí, ahora le deja libre. Y le abre camino a Asier García, Mouris. Mouris, hubo falta, espectacular la acción de Mouris. Sacó el recurso del, bueno, ese aro pasado. Sí, cuando a lo mejor podía haber sido más fácil por el lado izquierdo, pero iba un poquito forzado en velocidad. Ahí le vemos y ya... Iba en velocidad, sí. Se ha pasado ahí en velocidad y ya no tenía más recurso que ese. Que también es... la defensa de Ilunion, de haberlo visto, puedes, bueno, te quitas y déjalo, ¿no? Que él ya resuelva como pueda esa situación que ya se le había complicado. Bueno, pues ahí están. Sí, hay algo pasó entre Terry Bywater y David Mouris. Pues la técnica se la pitan a Bywater, creo. A ver. Es que algo pasó antes, en la jugada anterior. En el man out. Sí, en el man out, y le recrimina algo Terry Bywater de por qué le ha dicho tal o por qué le ha hecho tal. Y aquí hay muchas cuentas pendientes también, de muchas batallas, muchos partidos. Son muchos años jugando, muchas cosas que luego... Y mucha tensión. Que luego cuando se acaba el partido se olvidan, ¿sabes? Pero aquí en momentos de tensión, pues bueno, pues en un momento dado te puede sentar mal cierta cosa que te haga un compañero. Bueno, pues Bywater que se va al banquillo, pero sí, bueno, sigue hablando con todo el mundo aquí. Sí, Miguel Vaquero lo va a tranquilizar. Y también quita la bandera otro que ha dado... Bueno, pues sí, pero bueno, pero o sea, para la bandera, pero sale Danny Stick, que es otro perro de presa. Sí. Que son de la misma escuela. Vamos a ver qué se resuelve. Bueno, por el momento, en el partido que se está embrollando por momentos. Y el tiempo muerto, que no sabemos muy bien de quién lo ha pedido, porque puede ser Vaquero para poner un poco de calma y sosiego, ¿no? Puede ser. Vamos a ver lo que dice Vaquero. Si es el que lo ha pedido, lo veremos rápidamente. La pista duro, ahora seguimos máxima intensidad, máximo contacto, todo eso sí, pero no entramos con los árbitros, no queremos eso, ¿vale? Defensa, pinto, ¿vale? Pinto, dale. Montón, 1-4 con él, ¿vale? Duro con él, solo con él, ¿vale? Ataque, nos colocamos. Bill, con Ale, Sticks, Pablo y Rodney, ¿vale? Estructura de ataque. Le. ¿Vale? Ante todo, menau, tío. Menau, ¿vale? A defender. ¿Vale? A defender. 3 minutos de máxima intensidad. No meten, ¿eh? Va. Bueno, pues sí, había sido. Yo creo que ha sido. Sí, Vaquero. Vamos, porque lo primero que les ha dicho es de los árbitros, nada. No, nos dedicamos a jugar y dejamos a los árbitros en paz, que hagan ellos su trabajo, nosotros hacemos el nuestro. Y será Asier García el que lance el tiro de la técnica. Que puede acortar distancias, su equipo 47-33. Ahí va García con el tiro, se le sale de dentro. Y con esto Bywater se ha puesto en 2 o 3 faltas. A ver si lo miramos en la estadística, así en directo, Bywater está en 2 faltas personales y en 31 puntos. Y ahora tirará los tiros de la falta personal. Pues anota a David Mouris, la red que se sigue quedando ahí. Se sigue quedando arriba. Y eso, pues yo creo que también te desconcierta un poco, ¿no? Al jugador. No lo ves todo igual que siempre. Sí, la verdad es que te cambia un poco la perspectiva. Pues 47-35-2, 43 para acabar este tercer cuarto. Zarzuela a Alejandro, que juega para Bill Leizan, que ha entrado en su sitio. Sí, lleva mucho tiempo sin jugar Leizan. El tiro de Alejandro, que no es bueno, se pasa de fuerza y el rebote para Asier García. Y a ver cómo responde ahora el conjunto madrileño sin Bywater, que ha sido su faro ofensivo
durante este partido. Ahí está Moritz, penetra Moritz. Bueno, se fue, de paso de fuerza también Moritz. Y ahora Alejandro Zarzuela, al que corre Alejandro, culmina el contraataque. Y es lo que decías antes, los dos que fallas y los dos que te meten, ¿no? Sí, pero vamos, yo creo que los dos que fallas es que hay una falta clarísima de Leizan. Está entrando ahí Moritz, Leizan viene del lado débil para hacer la ayuda y le golpea con la silla. Pues ahí está Moritz para Toronil, O'Neill, hierro, el rebote se lo coge Bill Leizan, también muy alto, y ha habido falta, ha habido juego detenido. No, hay alguien enganchado en la zona. Ya está, ya. Pues la bola será para el conjunto madrileño, 1'44, 14 arriba, 49'35, Leizan con el esférico. Hay veces que para llegar al ataque cuesta, porque sí, sí. Ambos equipos están empleando a fondo. Esta noche van a dormir como niños. Ahí está Pablo Zarzuela, corta a su hermano dentro de la zona, opta por el lanzamiento, el rebote, ¿para quién? Para Hawkins. Bueno, le pitan la falta a Moritz, que era el que caía. Hawkins, que es muy tranquilo, pero ya va diciéndole que ya es la segunda que le hacen. Y doble cambio en Vidaidea, que ante la ausencia de Turek, pues opta por volver a su quinteto inicial, a ver cómo le. Sí, la opción de O'Neill no ha funcionado prácticamente en ningún momento del partido. No sé O'Neill, si... vamos a ver las estadísticas de Vidaidea, pero fíjate, O'Neill está en 0-3. En 0-3, efectivamente. O sea, no ha aportado nada al equipo. Un jugador, sí, que se supone que es el tirador. Ahí está Hawkins, el tiro que no va, el rebote para Asier García, defendido por Dani Stis. García con la bola botando el derecho. El balón para Turek, que busca corregir. Defienden fuerte Pablo Zarzuela, el balón para Blair, dentro. Último minuto, 49-37, Blair, un jugador que también se suma muy bien al aspecto anotador. Sí, pero vamos, no había estado nada activo, yo creo que, 0-0, que es su primer tiro en el partido. Hoy está trabajando más para los demás. Pablo Zarzuela, el corte muy bueno de Leizan, le toca la bola a Leizan, tiene problemas, se la juega por. Ahora ya, una vez que contacta con Hawkins. Sí, y eso que estaba Jasso por allí cerca, pero vamos, pero no le dio llegan. Tiempo a levantar la mano a Luis Eduardo Jasso. Sale García, 21 segundos, hay contactos en cada centímetro, hubo falta, a ver a quién se la pitan, en ataque se la pitan a la Blair. Blair que se iba las manos a la cabeza. Sí, no están muy conformes ahora la técnica que le pita. No está muy conforme con el arbitraje Vidaidea. La técnica se la han pitado al banquillo. A Esteban Núñez, sí. Sí, también a veces, a ver, el entrenador tiene que entrar un poco ahí antes de que se la pita un jugador, ¿no? Y es una forma de intentar cambiar una dinámica. O existe ese eso mito. Eso es un mito. Esa es la leyenda urbana. 37-51, 18 segundos. Vuelve Bywater, vuelve la bandera para jugar este ataque. Porque recuperan pocos minutos de Dani Stis. Esta mañana también hubo pocos minutos. Claro, Dani Stis ha perdido la reducción de puntuación, es el 0,5. Y en cambio tiene ahora jugadores, compañeros, que sí lo tienen, como será la revuelta. Sí, claro. Y la bandera. Entonces, Dani Stis está jugando con un 1. Un y medio era. Antes era 1,5. Sí, lo pasa. En estadística viene con un 1. Pues no sé si han bajado, es un error de yo creo que será un error. Estadística, pero vamos, Dani Stis será un 1,5. 1,5, internacional ya ratificado. Aunque también bueno. Una duda que me crea la estadística es, le ponen el 21 a Pablo Lavandeira, pero yo no sé si es el 27. No, creo que es el 21, pero es un 1 muy moderno. Un 1 7-0. Eso es, ahí está. Últimos ataques, 11 segundos. Pablo Zarzuela. Deja para Leizan, la bola para Alejandro Zarzuela, este para Bywater, Bywater tiene que lanzar con dos jugadores encima, Bywater, a punto. 51-37, no pasó nada en lo que a anotación se refiere en este último tramo de partido, después de esa técnica al banquillo, después
de, bueno, no sé si fue técnica o igual fue le advirtieron de técnica. ¿Por no, qué no, no, la señaló. Pero entonces no ha lanzado nadie, yo no he visto nada, no recuerdo haber lanzado nadie. Sí, ha lanzado Bill Leif. Vale, pues entonces estaba yo en el número de la camiseta de... Estamos hablando de Dani Stis. De Dani Stis. En el 1.5 de Dani Stis. Eso es. Volvemos a plan de principio de partido. ¿De acuerdo? Saltamos allí a Terry. El resto nos cerramos. Corremos a campo abierto y balones dentro. Y mover en estático con paciencia. ¿De acuerdo? Dios, si así empiezas jugando con balón en ataque, vente alguna vez al medio, ¿vale? Cambias con Yannick alguna vez, para que hacen la ayuda, está con el medio. ¿De acuerdo? Ya que está caliente el partido, vamos a meter la silla allí. Ya que no saben qué pitar o no, vamos a meter la silla. ¿De acuerdo? Manu, paso, en el lado de... metemos la silla. ¿Vale? Les falta el cuerpo. Vamos a arriesgar. Y tiros forzados a correr, ¿vale? El que plantee tiro, que corra. ¡Va a tirar un lado! ¡No! Pues serían las instrucciones de Esteban Núñez y no hemos dicho nada de la actuación de las niñas y niños del Colegio Custodio Puga de Vélez Málaga. Sí, son los que siempre animan los partidos de Amivel. Y que se han venido hasta aquí, hasta Madrid, para acompañarnos y hacernos más gratas estos descansos, estos periodos intertiempos y los tiempos muertos. Pues también me gustó mucho el tiempo muerto de Esteban Núñez. Y lo dijo, si hay que meter la silla, se mete, el partido se ha puesto caliente, pues vamos a meter silla también nosotros. Pues ahí está Sier García, puede doblar para Jasso, llega a las ayudas, Jasso, el tiro que no va, el rebote que lo coge a la tercera, al tercer claro, palmeo. Es que eso Jasso tiene que meterlo, eso no puede fallarlo. Sí, porque no tenía cerca a Jokic. Porque tu equipo ha hecho una jugada perfecta para colocarte ahí debajo, tú has hecho un buen trabajo para estar ahí debajo y luego tienes que completarlo. Zarzuela, hubo falta de Asier García, pues que puede ser la cuarta, si mal no recuerdo. Falta de personal es la cuarta de Asier García. Sí, en peligro Asier, y es un jugador muy físico y puede peligrar. Pues ataca. Bueno, ahora su lanzamiento Alejandro Zarzuela, el primero no va. Un jugador que ahí tiene un poco su talón de Aquiles, ¿no? En los lanzamientos de tiro libre. Sí, ha cambiado. Le ha costado, ha trabajado mecánica, todo, ha cambiado su mecánica, ha mejorado, pero bueno, todavía algunos se lo va a quedar. Pues se anotó 15 puntos arriba para el Union, 52-37, 9-26. Ataca Sier García, tiene a Dani Stis delante, puede lanzar con ventaja de altura el tiro que no va, el rebote se lo queda Hawkins, lo coge muy alto. Balón largo para Pablo Zarzuela, corre Alejandro, tiene a Blair encima, aguanta Alejandro, ahora corta, Leizan, corrió, wow, qué tapón espectacular de Asier García, que no se escondió, balón para Blair, ahora corre Blair contra el mundo, wow, falta ahora de su compatriota Leizan y se ha podido hacer daño Blair, pero bueno, sí, porque aquí no controló Bill Leizan la silla y contactó con él. Y es que es parte de esa lucha en cada acción. Sí, por cada centímetro de pista, por cada balón. Ahí vemos repetido cómo, bueno, le creo que contacta un poco con el brazo también, ¿no? Uh-huh. Da la sensación. Pero bueno, sea como sea, no ceden la bandeja, vamos, ni... No, ningún equipo está consiguiendo cosas fáciles. Están peleando hasta el final y es muy digno de agradecer el que ninguno de los dos se rinda y sigan peleando a muerte. Asier García defendido por Zarzuela, por Alejandro, balón para Turek, Turek puede doblar, busca a alguien, 5 segundos, Turek tiene que lanzar, tenía complicado el pase, tenía complicado el tiro. Y ahí la bola va a ser para el Union, se quedó. Se ha subido el nivel defensivo Villaidea, que yéndose arriba, arriesgando, no tiene nada que perder. Esta mañana se fue arriba en la presión cuando perdía y ahí fue la remontada sobre todo. Entraron en intensidad, o la están jugando con mucha intensidad, esta mañana juegan mucho más blando y no tan metidos. Uh-huh. Pues ahí está Pablo Zarzuela, jugando con el reloj, esperando la llegada de compañeros, juega para su hermano, para Alejandro, balón interior para Hawkins, y ahí le va a caer la falta, pues le va a caer, como yo creo que es a Jasso.
Sí, porque estaba también la acción a Sir García, que tampoco se arruga. La Patricia 10. Y es la primera de Jasso. De Jasso. Que ya a estas alturas del partido. Lanzamiento de Hawkins dentro. Se ha protegido bien. Sí, también en la parte de partido que estuvo al principio, no había. No estaba Hawkins. Y se cerraban mucho. Bueno, pues coge el rebote ofensivo Alejandro Zarzuela dentro. Jugada de tres puntos. Falló Hawkins. Y Zarzuela estuvo más rápido que Jasso. Bueno, la diferencia se va a 18 puntos. A 18 y así sigue. Parece mucho más complicada para Videdeac el remontar. Bueno, la defensa, jugador al suelo. El juego ha sido detenido por la caída de Stis. Y la posesión con 12 segundos era para Videdeac. Había bloqueado ya la defensa muy bien Leizan en ese pase. Sí, está cerrando ahora la defensa, aparte de endurecerse el partido según van transcurriendo los minutos y las defensas, está cerrando muy bien Ilunion ahora. Así el rebote que lo puntea y se lo queda Turek. Turek que aprovecha el bloqueo de Manuel Lorenzo, que bien Hawkins en defensa metiendo la mano, balón para Turek, se la queda Hawkins, corre el colombiano de costa a costa, Hawkins se la cede a Alejandro, a Pablo, a Alejandro, bueno, a los dos hermanos, y al final ataque estático, Hawkins maneja con la izquierda como si fuera un yo-yo, balón para Alejandro, aro pasado, segunda opción que no entra, rebote para Turek, ahí corre ahora el de Muiños, ahí corre, vamos, y ataque. Pues iba pendiente de sus compañeros. Sí, sí, se despistó ahí mirando a un lado y a otro y no vio que Hawkins se le había plantado ahí. No está leyendo bien los últimos ataques Videidea. Hemos visto anteriormente un tiro de Asier, que es un tiro forzado, aunque luego Turek recuperó el rebote. Pero no están jugando con fluidez en ataque en estos últimos momentos. Y hay tiempo muerto. Vamos a escuchar las instrucciones de Vaquero. Ahora, con Dios, ¿vale? Misma idea. Lado contrario, seis, un 2 para 1, paso con Yannick, ayuda de Pablo, fenomenal. Y seguimos siendo duro aquí. Dios, están pegando muchísimo. Interior, llegamos a una de las veces con ventaja, posición de silla y no esperéis que va a ser 2 más 1. Voy duro y entro duro con la silla, igual que ellos, ¿ok? Un par de ataques muy claros, si no, entramos duro con la silla. La próxima de la X la haces tú contra Yannick, ¿ok? Buen trabajo, vamos. Curioso oír a ambos entrenadores decir lo mismo del nivel de contacto que se está permitiendo. Y estamos viendo un nivel de entrenadores muy alto en España. La verdad es que está subiendo gente joven, como Vaquero. Aquí tenemos dos jugadores, bueno, dos técnicos que, no sé, yo creo que no llegan a los 30 años. Igual me quedo corto, están en los 25 o 30 años, y el nivel, bueno, pues ya lo vemos en cada apreciación que hacen en los tiempos muertos. Sí, cuando llegas a este deporte de nuevas, de un baloncesto a pie, pues tienes que adaptarte, tienes que escuchar a quien sabe de esto, y si tienes buenos jugadores, te pueden enseñar. Si tu mente es abierta, si tú te cierras en banda y dices, no, el que sé soy yo, pues posiblemente fracasarás. El tiro de Leizan, lo buscaba Tom O'Neill, se la queda balón para Hawkins, el tiro que no va, el rebote para Asier García, Asier que buscaba pasar largo, le tocan la bola por detrás, protesta Asier García, se desespera el de Guecho, la bola para Leizan dentro de zona, el intento de tapón por parte de Lorenzo y al final, bueno, pues al final pitaron la falta, a ver a quién se la cargan. Pues posiblemente a Lorenzo. A 28. Sí, a Manuel Lorenzo. Y se irá Leizan a la línea de libres. Dos tiros libres para Bill Leizan. Ahí va con el primero. Hierro.
Leizan está trabajando durante los dos partidos, pero no está acertado de cara al aro, y fíjate que es raro en él, ¿eh? Que... Sí, es un jugador que en los últimos años había asumido mucho más, incluso en la selección australiana. Y en la liga también está asumiendo, pero hoy no ha tenido su día en cuanto a anotación. Sí, a trabajo, porque el trabajo lo sigue haciendo. Ahí está Ser García, gana la línea de fondo, abre para Turek, va a poder salvar Turek, pero no, casi mejor en esa situación, que salga, ¿no? A que se la des al contrario y tenga un contraataque, sí. Y además iba ya muy forzado Josh. Se metió muy abajo Asier García, se cerró espacios y el pase para... Sí, yo es lo que comentaba antes, que en los últimos ataques ya puede ser por el cansancio. La desesperación de buscar porque también... Porque ves que no logras remontar, que pasan los minutos y no remontas, pero la lectura de los ataques ya no está siendo tan fluida como lo era al principio. Ahora sale Chema Avendaño, sustituye a Asier y bueno, pues vamos a ver este cambio de registro. O'Neill de base... que es otro ritmo también. Sí, O'Neill lo subirá alguna vez el balón Turek. También puede ser. Pues con la bola, el 7 de Union, Pablo Zarzuela. Ahí, balón interior para su hermano Alejandro. Zarzuela defendido por 3, saca el tiro Zarzuela, puntea el rebote. Pues dice la colegiada que Leizan. Y será bola para Vida Ideac. El triple Manaut ahí. En la guerra alguien tiene que decidir, lo hace Blair. Casi en el campo contrario, la bola para O'Neill. A todo esto el Manaut no ha valido para nada. No, porque se enfartaron ahí todos en el Manaut. Y finalmente nadie sacó ventaja. Nadie se ha quedado... Por lo pronto Villa Díaz tuvo problemas para sacar. Eso es. O sea que a veces haces la jugada para intentar sacar ventaja y te puedes quedar en desventaja. Bueno, pues ahí la posesión va a ser para el conjunto vasco. La falta que ha sido de Zarzuela. Balón para Ture. Tiene delante a Hawkins. Circula Ture. No encuentra nadie a quien progresar. Silla que mete Dani Stis y le pitan la falta. Le cintó muy bien con la cadera. Sí, es que ese movimiento Ture lo hace muy bien. Y siempre caes. Es lo que decíamos antes con las fintas de Gus Choudhury y de Terry Bywater, sabes que la va a hacer, sabes que lo hace siempre, pero lo hace tan bien que siempre le es efectiva. Ahí está Turek, defendido por Dani Stis, que es el primero que le sale a defender. Turek encuentra, bueno, buscaba... Muy enmarañado el ataque. Sí, buscaba de Avendaño, roba a Hawkins y este se cuelga el aro casi. Hawkins. Si estuviera de pie, sí. Pues Rob Hawkins pone el punto 58, se va de 21 y Union 5-38. Presiona ahora en la salida del ataque de Vida Ideac. O'Neill se frena, tiene delante a Hawkins, busca apoyos, los encuentra en Turek. Turek se perfila, la bola para O'Neill, pase que no es bueno, se la deja Turek, tiene que lanzar de ahí, también le puntea el tiro. Sacaba la posesión, ha sacado ahí Petróleo porque creo que daban 4 segundos. 4 segundos, pero con muchísima dificultad, ya no solo el tirar, sino el poder sacar un pase a un compañero bien situado. Sí, vamos, o sea, ahora mismo los 5 jugadores de Union que están son 5 defensores natos. Sí, sí. 5 jugadores que acostumbran a, bueno, pues a hacer, también rinden en ataque, pero en defensa... Pero son gente muy comprometida en defensa. Con la bola, ahora Turek, se perfila Turek, dentro, ese pequeño movimiento hacia atrás le permitió para esquivar el brazo de Hawkins, anotó Turek, el punto 39, 58-39, la llegada... De Hawkins, el tiro que no va, el rebote se queda Turek, sale el de Iowa, ahí va, busca compañeros, tenía delante a Blair, pero el pase no era lo más adecuado. Tom O'Neill juega para Blair, ahora sí, se queda corto el tiro del australiano y la bola que la recupera, Vida Ideac por mal pase de Ilunion. Sí, la quiso sacar tan rápido Rodney Hawkins que lanzó el balón a... hacia donde estaba, donde intuía que estaba Bill Leizan, pero que no llegó a él. Vamos a ver, ha entrado en pista David Mouriz. Ahí está Mouriz, balón doblado para Hawkins. El balón era para Turek y la falta puede ser de Leizan. Leizan, sí. Le cogió muy bien la posición Turek, entró muy rápido y no le dio tiempo
a recuperar la posición a Leizan. Ahí vemos la repetición. Sí, ya llegaba la ayuda de Hawkins. Y en la cuarta de Bill Leizan. Ahí va con los dos tiros libres Turek, el primero dentro. Todavía 4:30. Este partido está siendo, o sea, este cuarto está siendo el más lento de todos. Ya que un equipo ya ha sobrepasado las 5 faltas y el otro está en 4. Turek con el segundo, se le sale de dentro. Turek está en 16 puntos y es el máximo anotador de su equipo. La bola para Pablo Zarzuela, frena al jerezano. Le defiende Blair, aguanta, jugando ya con el prólogo también Ilunion. Zarzuela al corte de Leizan. Choca, bueno, choca contra Vendaño, el rebote se lo queda a Vendaño. Los dos al suelo. La quinta de Leizan, creo. Pues ahí está Baywater, que lleva 31 puntos. Lleva unos 7 minutos en el partido, en el banquillo. Unos 9 minutos ha estado Baywater y vuelve a pista con la bandera. Sí, claro, si no se pasarían de puntos. Son los que ha jugado Dani Stis. Y vuelve a Madú, entra por Pablo Zarzuela, ya va, yo creo que también un poco buscando refrescar el equipo de cara vaquero, a mañana. De ¿no? cara a mañana. Quedan ganas de 18 puntos y quedan 4 minutos. Son 4 minutos todavía, ¿eh? Si ahora Chema mete los dos tiros libres, se pone ya 16. A 16. Lo que pasa es que la idea que es un equipo muy peleón, ya lo ha demostrado esta mañana. No da nunca un partido por perdido y bueno, pues a veces puedes perder, pero no será por no intentarlo. Pues a todo esto Chema lleva un rato en la línea de tiros libres. Ahora ya le dan la bola, va con el primero a Vendaño, la bola que se pasea por el aro, pero no entra. Dispondrá de una segunda oportunidad. El segundo dentro, 41-58, 17 arriba, el cuadro de Sebastián Herrera. Ahí va Hawkins, que juega con Baywater, que arranca a posición de poste bajo. Le meten a Alejandro Zarzuela dentro zona, iba con todo Chema Vendaño, el rebote. Bueno, pues le van a pitar la falta desde el suelo. No entiendo, si el jugador cae en la zona hay que parar inmediatamente el juego, no se ha parado, han dejado jugar. Sí, en eso te doy totalmente la razón, si está en el suelo tiene que parar el juego. Más cuando el balón estaba ahí, o sea que... Sí, lo paran cuando está... Estaba cogiendo mientras Chema seguía tirado en el suelo, que al final Chema ya se ha agarrado a... A las esperadas, ¿no? A Ale como diciendo que me paren ya, que si no me van a caer encima alguien. Pues el 2 más 1, 61-41, la bola para Turek, los 20 puntos a favor de Ilunion, la bola para Tony O'Neill, juega con su compatriota el 2 para 2, la bandera en la defensa, el corte a Vendaño, O'Neill, se saca ese gancho que no entra, el rebote de Hawkins, el contraataque para la bandera, tiene detrás a dos jugadores que le intimidan, el rebote se lo queda Turek. La defensa de Zarzuela, Turek con el esférico, tiene que pasar a campo contrario, lo recoge Blair y juega con O'Neill. O'Neill juega para Turek, Turek llega a la línea del fondo, tiro que se queda corto y jugando muy, muy deslavazado los ataques de sí, Idea. También tenemos que tener en cuenta que están jugando sin Asier, Asier sí. es su base, es su timón. Sí, eso sí que influye desde luego. Baywater, ataques más largos, la falta en la reculada, en la marcha atrás de Thomas O'Neill. Y ya no se la banda, son dos tiros libres para Baywater. Sigue Chema Vendaño con los problemas en las ruedas. De las ruedas. Y serán dos libres para Terry Baywater, 31 puntos. Con este 32, los del británico. El segundo dentro también.
63-41, 22 arriba. Ataca Turek. Es un 2 para 2 hasta la llegada del resto de compañeros y de defensores. Turek se va muy bien en esa acción. Dobla para Chimo Bendaño. Bendaño con Hopkins delante. Le dio mucho arco. A punto estuvo a anotar. Sí, tuvo que corregir ahí la elevación de la pelota y al final se pasó. Pues hay otro contacto entre Amadou y Avendaño. Falta y tiro adicional. Le pitan falta a Chema Avendaño. Y hay cambios. Sale Sara revuelta. Seguramente se retira Pablo Lavandeira. Hopkins, que se sigue doliendo del hombro. Seguramente de la acción anterior, en la que cayó al suelo. Sí, tuvo ahí un golpe feo y en el codo, antebrazo de derecho, ahí se hizo daño el colombiano. Pues anotó Hopkins el adicional. Hopkins, que se va a los 13 puntos. Cuando ataca Villadea, progresión de Chema Avendaño, circula hacia el centro. Ahí está Muriz recibiendo con la presión de Baywater. 2 minutos 10. Para acabar el partido, la pide Avendaño, ahí está en ventaja de Mismatch. Avendaño, que se zafaja bien en ataque, se pasa de fuerza. Como no tocó aro, se agota la posesión. Pues sí, vamos, cuando tenía todo Chema para, ¿lo hizo bien? Para anotar, lo hizo muy bien, pidió la pelota, se zafó ahí de sus defensores. Pero luego se ve que con la fuerza que llevaba y el ímpetu se pasó a la hora de tirar. Pues ataca Ilunion. Con Bywater, la defensa de Turek. El 2 para 2 jugando ya Terry con el reloj también. Buscando ahora asistir a compañeros como, bueno, por la pita antideportiva. No sé, a ver si podemos ver la repetición. Repetida porque así en directo me ha parecido muy rigurosa. Sí. Para lo que se ha visto en el partido. A ver si vemos ahí. Pues yo creo que tampoco, casi se frena, ¿no? Para no contactar. Pues eso nos falta antideportiva. Vamos, dado el nivel que se ha aplicado en este partido, eso no puede ser nunca falta antideportiva. Va por detrás y sí, contacta, pero intenta frenar, no se deja ir y lo arrolla. No intenta dañar al jugador, no intenta contactar con él. Pues se nota a Hopkins los dos. Y ha habido cambios ya, bueno, ha entrado Vicky Pérez, la jugadora de la selección española, en lugar de Alejandro Zarzuela. Esto es un cambio conyugal, que se dice, dentro del matrimonio. Sí, no sé yo, este minuto 47 que jugará Vicky, vamos a ver lo que hará, seguramente. Pues de momento lanzar. Iba a decir eso. Buscará sus opciones para disfrutar de este minuto 47 que le toca jugar. Y ahí está Mauriz que circula, el buen bloqueo de Blair, la bola para Avendaño que lanza exterior, ranota Chema Avendaño, 2 puntos más, 68-43, 1-28, 25 diferencia, que no hacen tampoco honor al partido que se ha visto. El Unión se ha sido superior, pero yo creo que al final se está yendo un poco la diferencia. Sí, dado que Ilunion está acertando en las que está teniendo y Vidaidea pues está con unos porcentajes bastante más bajitos. Bastante bajos. Ilunion está en un 42% y Vidaidea que en un 31%. Sí, no son porcentajes muy altos para ninguno de los dos. Ha entrado Iragorri también, jugador que está vinculado con el Salto Vera Vera. Está progresando mucho este año. Blair, se queda corto el tiro. La bola ya en el contraataque para Terry Baywater. Terencio, que sigue sumando. 35 con estos 2 puntos de Terry Baywater. Iragorri, que tuvo una lesión muy fea en la Copa de Valencia. Y mira, oye, pues que tengo unos minutitos aquí para resarcirse de... Oye, es un jugador, ahí está, es un jugador que puede crecer mucho. Hemos visto esa canasta. Y que, bueno, pues es joven también, tiene 22 o 23 años. Ataca Terry Baywater para el Union, que ya tiene los dos pies en la final de mañana frente a la Mía de Albacete. Un partido, pues, del más bueno. Terry Baywater, que quiere poner la guinda con ese triple a falta de segundos, 73-45.
Y decíamos que es un partido de caviar el de mañana, ¿eh? Sí, es un partido entre los dos equipos que han demostrado ser los mejores en esta edición de la Copa. Son los equipos que están destinados a jugarse todas las finales. Con el permiso de algún outsider que llegue, como puede ser Vida Idea, puede ser Canarias, Vigo, no sé, cualquier equipo que pueda. Este año está... Efectivamente. Pero de momento los dos equipos que comandan todo en nuestro baloncesto son Ilunion y Amiar, que serán los que disputen mañana la final. Y bueno, los outsiders pues disputan el tercer y cuarto puesto. El partido es agradable, que nadie quiere jugarlo, pero hay que jugarlo y hay que competirlo y llevarte unas buenas sensaciones tras ese partido. Y que bueno, pues para estar en la Copa hay que ganártelo y luego para estar en semifinales también. O sea que no es nada fácil estar jugando un partido en tercer y cuarto puesto. Está claro. Bueno, pues hasta aquí la segunda semifinal, victoria de Ilunion 73-45. Ante Vida Idea, que los 38 puntos de Terry Bywater han sido determinantes, los 15 de Hawkins y los 10 de Alejandro Zarzuela, los 8 de Pablo Zarzuela en Ilunion como máximos anotadores, y en Vida Idea 16 de Turek, 10 de Asier García y los 8 de Jasso han sido los que más han destacado en este plano. Volvemos mañana a las 9 y media de la mañana, una hora en menos en las Islas Canarias, para ver el enfrentamiento del tercer y cuarto puesto entre Vida Idea y Anfis, Iberconsa Anfis de Vigo. Y a las 12, no sabemos si tú lo ya por este canal, pero seguro que por Teledeporte, la gran final entre Ilunion y Amiar de Albacete. Y por aquí también me dicen, o sea que vamos a tener ración doble de retransmisiones. Estamos encantados. Esto es... Pues sí, la verdad es que es un placer enorme, un orgullo que se acuerden de ti para... Y de nosotros. Para retransmitir los grandes eventos de nuestro baloncesto, que somos unos locos de este deporte que nos encanta y estaríamos aquí, aunque cansados, retransmitiendo si hubiera otro. Sí, sí, el sexto, séptimo, octavo puesto, aquí estaríamos. Aquí estaríamos. Bueno, pues de momento, como no hay quinto o sexto, ya les empezamos hasta mañana. Muchas gracias y hasta las 9 y media, vamos, dentro de un rato. Pues dentro de un poquito, aquí estaremos.